Creadores, del átomo al cosmos. ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo capítulo de Exploradores del Átomo al Cosmos por las pantallas de Canal 24 Horas, toda la semana revisando lo último en ciencia, tecnología e investigación hecha en nuestro país. Hoy vamos a estar conversando con la doctora Gladys Vidal, directora del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería CRIAM, sobre los avances y las investigaciones que están desarrollando en este centro. La calidad del agua es fundamental para la calidad de vida de las personas, ¿cómo no? Un compromiso que las investigadoras e investigadores de CRIAM han hecho propio, desarrollando investigaciones y monitoreos de la calidad de aguas superficiales y subterráneas. Sabemos que el agua es un recurso del cual tanto nosotros como los ecosistemas dependen. Por esta razón, en el equipo están estudiando la toma de decisiones de las personas en relación a la valoración de los ecosistemas. Además, se ha dedicado al desarrollo de tecnologías para el uso eficiente del recurso hídrico en torno a esta valoración. Existe el derecho humano al agua, un tema complejo en nuestro país por el modelo de privatización y uso extractivo, algo que no ha dejado indiferente a CRIAM, quienes investigan la situación, con el objetivo de lograr que el agua sea un derecho consagrado en la nueva Constitución. Un centro particular con temas de investigación contingentes y desafiantes que vamos a estar conociendo en este nuevo capítulo de Exploradores del Átomo al Cosmos. En la siguiente nota vamos a ver cómo un equipo del centro trabaja en el estudio y monitoreo de la calidad de aguas superficiales y subterráneas. Todos los seres vivos, los ecosistemas y cada actividad social y económica necesita de un recurso esencial, el agua. Un bien finito para el cual es fundamental contar con fuentes de calidad. Esta es la motivación de CRIAM, centro científico que gracias al esfuerzo de sus investigadores e investigadoras está avanzando en el estudio y el monitoreo de la calidad de aguas superficiales y subterráneas. Bueno, yo creo que Chile se encuentra en una completa inseguridad hídrica, más que seguridad hídrica. Y la razón es porque naturalmente tenemos una mala distribución del recurso de agua, es decir, tenemos agua pero mal distribuida, no hay una gestión respecto al recurso hídrico, sino más bien depende de quién haya asumido los derechos del recurso para los distintos usos. Entonces, en ese sentido, yo creo que Chile no está abordando bien, o más bien no aporta a una gobernanza adecuada del recurso hídrico. Así como existen recursos hídricos superficiales, los recursos hídricos subterráneos también representan disponibilidad de agua para sus distintos usos, siendo estos últimos fundamentales por preservar muchas veces agua prístina, una razón por la cual es urgente la protección de sistemas hídricos como los acuíferos. Los acuíferos son formaciones geológicas, pueden ser un depósito de sedimento, una roca fracturada, que tiene agua. Y esa agua está presente, está almacenada, pero además se mueve con una velocidad suficiente para que sea un recurso que se pueda explotar. Es parte de un conjunto integral que tiene que ver con la utilización eficiente de los recursos hídricos en una zona en particular. En los últimos años, en regiones como Coquimbo y el Biobío, ubicadas en el centro norte y centro sur del país, respectivamente, se ha evidenciado el déficit hídrico, afectando especialmente a zonas y comunidades rurales. No solo es importante desde el punto de vista regional, donde la región asume el nombre, cierto, de la cuenca del río Biobío, es porque las comunidades que se han desarrollado en torno a él, sino por la importancia que tiene para el desarrollo económico y social de la gente de esta región y del país. Para poder gestionar los recursos hídricos es importante conocer los recursos hídricos. En ese contexto, CRIAM ha estado desarrollando una actividad intensa de generación de conocimiento en distintos aspectos relacionados con el tema del agua. Todo eso efectivamente está ayudando en forma clara a una mejor gestión de los recursos hídricos y apoyar especialmente la toma de decisiones en base a un conocimiento científico, a un conocimiento técnico. Es importante desarrollar conciencia de la escasez de este vital elemento y de la relevancia de su uso eficiente. Esta es una importante misión para CRIAM, quienes aportan desde la investigación científica para el cuidado, calidad y acceso de este recurso sin el cual no podemos vivir. Ya estamos en contacto con la doctora Gladys Vidal, directora del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería CRIAM. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida.
Un placer estar aquí, Nicolás. Un saludo a todos los que nos están viendo. Doctora, quiero comenzar con este tema que estábamos revisando la nota, aparte también de la investigación que está desarrollando el Centro CRIAM. Y en ese punto me quedo con lo que decía el doctor Oyarzún. Para gestionar el agua hay que conocer el agua y de dónde viene el agua. Ese conocimiento es clave para finalmente poder abordar una de las crisis hídricas más importantes de nuestra historia, ¿no? Exactamente. Es muy importante no solamente tener la cantidad de agua, sino saber cuál es la calidad del agua. Y por eso son tan importantes los monitoreos. Monitoreo significa que nosotros, como se mostraba en el reportaje, vamos a poder seguir en todo el tramo que tienen estas cuencas hidrográficas y evaluar físico-químicamente, pero también mirar las cadenas tróficas como están en nuestros ecosistemas. Si miramos el agua, ¿cierto? Esta agua la queremos monitorear probablemente porque queremos preservar estos ecosistemas hacia el futuro y por lo tanto queremos, con este estrés hídrico que tenemos en este momento, este cambio climático, donde hay menos nieve en la cordillera y por lo tanto los caudales están de alguna manera están bajando, está cambiando la cantidad del agua que hay en un ecosistema. Entonces estas características físico-químicas también están cambiando. La conservación depende de precisamente conservar esta calidad del agua. Pero también, quizás también queremos, por ejemplo, conocer la calidad que tienen cuerpos de agua que en estos momentos nunca lo hemos evaluado. En este momento, CRIAM, por ejemplo, está desarrollando un trabajo muy importante en el marco de la línea 3 de este centro, en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente, y se están evaluando todos los lagos norpatagónicos para poder clasificarlo. Estos lagos norpatagónicos se encuentran desde la región de la Araucanía hasta la región de los lagos. Este trabajo que está a cargo del doctor Roberto Urrutia, lo que pretende es poder generar institucionalidad, es decir, una norma secundaria de calidad para poder conservar estos lagos. ¿Por qué es tan importante? Porque estamos teniendo una presión muy grande de compra de territorio para poder transformar mucha actividad inmobiliaria que antes estaba en el norte del país, ahora se está movilizando al sur, no solamente inmobiliaria, sino también productiva. Por lo tanto, si queremos conservar estos lagos, que yo creo que todos desde nuestro imaginario los vemos como zonas para poder ir a hacer turismo, para poder pasar el verano, es muy importante estos monitoreos. Este es el trabajo que estamos haciendo y esta es la evidencia científica que estamos entregando a nuestro país para poder evidentemente contribuir con el conocimiento para poder conservar o poder gestionar adecuadamente ríos, cuenca o lago, en este caso, como yo lo explicaba. Me da la idea, doctora, con lo que usted nos explica y el trabajo que hace CRIAM, que cuando veíamos en la nota la importancia de la gobernanza, justamente radica en eso, para llevar una gobernanza donde la gestión y uso de los acuíferos y principalmente de las fuentes de agua sea de una manera óptima y lo que necesita el país. Para eso hay que conocerla y tener el conocimiento y saber de dónde vienen, ¿no? Y cómo son. Exactamente. Uh-huh. Eso es. Respecto a los acuíferos, que en estos momentos se han visto muy estresados debido precisamente a esta presión muy grande que hemos tenido hídrica en el país debido al cambio climático, los acuíferos han sido precisamente nuestro resguardo que hemos tenido, sobre todo para poder mantener agua para nuestras actividades, ya sea agua para beber, para la comunidad, pero también para poder mantener el desarrollo socioeconómico. Y hemos visto precisamente que estos acuíferos, como lo mostraba el documental mostraba muy bien una maqueta, cómo se conectaban las aguas superficiales con las aguas subterráneas. El poder monitorear agua subterránea también de alguna manera permite mantener calidad de agua y cantidad de agua en nuestros acuíferos, que nos son estas reservas las que ocupamos precisamente en momentos como estos, y lo que queremos saber, su cantidad y su calidad en el futuro para poder conservarlo. Esta maqueta que se mostraba precisamente de la circulación de agua superficial y subterránea es el ciclo del agua. Ese ciclo del agua el que queremos conservar, y es precisamente por eso es tan importante el monitoreo que tenemos que hacer.
en calidad y en cantidad para poder mantener estos ecosistemas. Mientras estos ecosistemas, doctora, mantengan su biodiversidad, sean sanos, la calidad del agua sea suficiente para mantener vivo allí peces, por ejemplo, macroinvertebrados, etcétera, eso significa que el agua que nosotros necesitemos y que es un elemento tan importante y el principal conector que nosotros, los humanos, tenemos con los ecosistemas, pueda de alguna manera mantenerse en el tiempo y con eso mantenernos nosotros también como humanos, ¿cierto? De alguna manera con agua y provistos para poder tener agua para beber y tener seguridad hídrica en general para realizar, ¿cierto?, nuestro desarrollo socioeconómico. Doctora, vamos a seguir conociendo más del trabajo que están haciendo en CRIAM con un tema tan relevante como nunca, digamos, siempre lo ha sido, pero ahora se le toma el peso. Habría que tomar el peso de hace bastante tiempo, pero bueno, estamos justamente en ese trabajo y vamos a seguir conversando con usted, pero antes revisamos la siguiente nota que tiene que ver con otro trabajo de investigación, uno de los aportes que realiza CRIAM a la creación y puesta en marcha de proyectos de investigación para comprender la valoración de los ecosistemas y además el desarrollo de tecnologías para el uso eficiente de los recursos hídricos. Lo vemos en la siguiente nota. Cada cuerpo de agua está asociado a un ecosistema que brinda diversos servicios, los cuales van desde la producción de materias primas como la madera o de tipo cultural o recreacional. Es así que el Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería se ha encargado de estudiar la toma de decisiones de las personas en torno al agua y también al desarrollo de tecnologías para su uso eficiente en torno a la valoración de los ecosistemas. Los servicios ecosistémicos se entienden generalmente como los beneficios que los ecosistemas nos entregan, beneficios que pueden ser materias primas, por ejemplo, como la madera, como los alimentos, pero también los ecosistemas nos entregan otros beneficios que pueden estar ligados, por ejemplo, a la cultura o pueden estar ligados al medio ambiente, a la conservación de la vida y de la fauna, por ejemplo. Los servicios ecosistémicos tienen una serie de clasificaciones dependiendo del tipo de servicio. ¿Ya? Por ejemplo, si pensamos en un bosque nativo, el bosque nativo genera servicios de provisión, como puede ser la leña, un servicio ecosistémico, genera hábitat para los animales, otro servicio ecosistémico, y además genera oportunidades de recreación. El valor que tienen los servicios ecosistémicos puede ser cuantificado utilizando diversos métodos. Pueden haber algunos mucho más simples y otros más complicados, dependiendo del tipo de servicio que estemos hablando. Por ejemplo, en términos de la provisión de leña, la forma más fácil de aproximarme a ese valor económico es multiplicar los metros cúbicos de leña que saqué de un bosque por el precio de la leña. Ahí es simple. Pero cuando ya estoy pensando en servicios un poco más complejos como los servicios culturales, lo que nosotros hacemos desde la economía es tratar de aproximarnos a ese valor preguntándole a las personas directamente cuánto ellas están dispuestas a pagar por proteger un servicio ecosistémico determinado, por proteger un bien ambiental específico. Los investigadores de CRIAM han estudiado los servicios ecosistémicos a fin de entender cómo contribuyen de manera directa e indirecta al bienestar de la población, puesto que el valor que las comunidades les suelen asignar muchas veces es superior al esperado por dichos servicios. Siguiendo esta línea, la misión de CRIAM se centra en ser un referente nacional en la generación de conocimiento científico y tecnológico avanzado de los recursos hídricos para la agricultura, minería y comunidades, y contribuir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para ello, la relación con iniciativas que también trabajen en esta línea es fundamental, como es el vínculo desde la investigación con el Consorcio Tecnológico del Agua, COTAGUA. Los principales desafíos de la transferencia tecnológica en recursos hídricos son principalmente aumentar la eficiencia en el uso del agua. La cantidad de agua es limitada y por lo tanto tenemos que ser cada día más eficientes en su uso. Es a través de la aplicación de nuevas tecnologías que permitan el uso del agua de forma eficiente, no solo en cantidad, sino que también cuidando su calidad, se podrá proteger uno de los recursos más valiosos de la naturaleza. La valoración de los ecosistemas depende también de los servicios que los ecosistemas nos prestan a nosotros como especie humana, pero también de los beneficios que nosotros obtenemos de ellos. De manera que muchas veces este valor es inconmensurable, es decir, incluso no se puede monetizar.
De este modo, CRIAM ha tomado en sus manos la misión de colaborar en la creación de un desarrollo equilibrado que considere el medio ambiente, a la sociedad y la economía, brindando investigación de clase mundial en recursos hídricos para crear conocimiento y desarrollar tecnologías que aporten a la seguridad hídrica de los ecosistemas, comunidades y sectores productivos. Exploradores, del átomo al cosmos. Exploradores, del átomo al cosmos. Estamos conversando con la doctora Gladys Vidal, directora del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería, CRIAM. Doctora, antes de irnos a la pausa, veíamos la nota con respecto a los ecosistemas y el recurso hídrico. Le quiero hacer la pregunta, ¿cuánto y cómo en Chile, valoramos estos recursos hídricos? Yo creo que desde la perspectiva económica hay valoración. Yo no sé si en el imaginario de las personas, porque movilizamos desde las zonas rurales a las ciudades, y en las ciudades yo creo que perdimos el ciclo del agua, perdimos los ecosistemas. Y cuando estamos hablando de servicio ecosistémico y vivimos en la zona rural y vemos un río, y quizás vamos incluso en el verano a bañarnos a ese río, tenemos conciencia de los servicios ecosistémicos. Como bien vimos en el reportaje, los servicios ecosistémicos pueden ser de provisión, los servicios ecosistémicos son de provisiones porque nos dan agua, de regulación porque se está regulando, ¿cierto?, el ecosistema y su biodiversidad para poder permanecer en el tiempo, pero también hay unos servicios culturales que se mencionaban en el reportaje y que no estaba tan claro, no lo vemos tan claro como cuantificarlo, qué valor le damos, ¿cierto? Hay una metodología económica, ¿doctora? Pero yo y desde CRIAM queremos de alguna manera poder conectarnos con la sociedad. Uh-huh. Estos servicios ecosistémicos culturales tienen que ver de una manera intangible, ¿cierto?, con los espacios de recreación, claro, con la cultura, ¿doctora?, con la conservación del conocimiento, ya sea tradicional o ancestral. Y por eso mismo, en este momento, y me quiero aprovechar de esta plataforma, nosotros hoy día estamos lanzando un concurso de cuentos breves, y me voy a permitir leerlo, favor, aquí, de cuentos breves de CRIAM, que habla de los relatos del agua. Eso precisamente que a lo mejor se nos olvida o está en nuestro imaginario porque vamos en el verano a un lago, claro, ¿cierto? Estamos esperando que llegue enero, febrero en nuestro país para poder ir con la familia o ir a acampar a la orilla de un lago. Estos cuentos tratan de eso. Y queremos, a través de estos cuentos, que va a ser abierto a todo el país, Latinoamérica, ¿cuáles son los sueños respecto al agua, los recuerdos, las ideas sobre el agua? Queremos que nos cuenten y que nos invitamos a plasmar las mejores historias respecto precisamente a estos relatos del agua. Puede ser de fantasía, de ciencia ficción, también puede ser un cuento histórico, algo que nos quieran hacer llegar respecto, por ejemplo, a una laguna, a un río, a un glaciar, a un paseo, por ejemplo, a la orilla del mar. Todas estas son fuentes de agua que están conectadas y están conectadas por el ciclo del agua. Y lo más importante, estos son relatos cortos de 350, 700 palabras. La convocatoria está abierta desde hoy día, por eso me estoy aprovechando estas pantallas. Todos los que nos están escuchando tienen un relato que quieran hacerlo llegar, están abiertos, las bases están en nuestra página web, www.criam.cl, están abiertas desde hoy día, son para personas mayores de 12 años y es hasta el 31 de octubre. Como ya indiqué, ¿cierto?, pueden ver allí las bases. Lo que nosotros queremos reforzar es precisamente en ese servicio ecosistémico cultural, que a lo mejor se nos perdió porque nos vinimos a vivir en una ciudad más concentrada. El nexo con el agua a lo mejor lo tenemos de la llave, del agua de la llave, pero hemos perdido el nexo con el ecosistema. Fundamental su conservación, porque la conservación de ese ecosistema, esa calidad, ¿doctora?, de agua y cantidad, es lo que va a permitir también la subsistencia de los humanos. Sí, vamos a ir a la última nota de este capítulo, doctora, con respecto al trabajo que están desarrollando ahí en CRIAM y principalmente con el compromiso que tienen por el acceso al agua en calidad y cantidad en nuestro país, un derecho humano que debe ser contemplado en
la propuesta de nueva constitución. Lo revisamos y seguimos conversando con la doctora Vidal. Es sabido que el agua es un bien finito y a su vez fundamental para la vida en el planeta que habitamos. Incluso diversos especialistas anticipan futuras guerras por el recurso hídrico. En Chile, la disponibilidad del agua para el consumo humano no solo se explica por razones climáticas, también es un tema atravesado por el modelo de privatización y uso extractivo. Aún así, existe el derecho humano al agua, pero ¿de qué se trata y cómo se aplica en el país en términos de acceso y calidad? El derecho humano al agua forma parte del catálogo de derechos humanos y fue consagrado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante una resolución el año 2010. Incluye el derecho humano al agua y al saneamiento, o sea, está comprendido de dos ámbitos. Yo lo veo en una forma más simple como otorgarle a las personas un mínimo de equidad en cuanto a la disponibilidad de agua que ellos necesitan para su vida diaria. Entonces, para mí el derecho humano al agua es una forma de otorgar equidad a las personas. Por lo tanto, el derecho humano al agua está compuesto por dos ámbitos. La cantidad de agua, en cantidad y calidad, disponible no solo para el consumo humano, sino para necesidades básicas, y en segundo lugar, el saneamiento. El saneamiento se define como el tratamiento y limpieza del agua para uso humano. Algo que a través de estas palabras parece simple, pero en realidad es complejo. Por ejemplo, en algunos casos, en las zonas rurales se encuentran fosas sépticas, convirtiendo en un desafío el tratamiento de las aguas residuales de dicho lugar, dada la contaminación del recurso. El saneamiento del agua es tremendamente importante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando no existe un saneamiento ambiental, las condiciones de vida se deterioran y el ecosistema también se deteriora. Entonces, si queremos vivir en un país con una sociedad que viva en forma más digna y con un medio ambiente que sea más seguro, tenemos la necesidad de hacer un saneamiento adecuado, sobre todo en los sectores rurales. Tenemos que conocer el mundo rural donde vamos a implementar esas técnicas y desarrollar técnicas que también sean socialmente aceptables por la gente y que puedan ellos mismos manejar su sistema de tratamiento. Me parece que el Estado debe usar su potestad regulatoria para al menos asegurar los caudales mínimos ecológicos. Me parece que el agua es vida y que la nueva Constitución debe hacer un esfuerzo enorme por preservar no solamente la vida de los seres humanos, sino también de los ecosistemas. Garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento en cantidad y calidad es fundamental en la preparación de la nueva constitución del país. Un gran desafío ante el cual el Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería, CRIAM, se hace parte, participando del debate según el derecho de estándar de seguridad hídrica que asegura este recurso para los seres humanos, ecosistemas y el desarrollo socioeconómico. A ver, nos queda un minuto antes de despedirnos, doctora Vidal, pero es muy relevante el tema del agua en la nueva Constitución. Estábamos viendo a la doctora Mayalves, que de hecho es convencional constituyente, nos ha tocado hablar muchas veces con ella en Canal 24 Horas. Me imagino que desde CRIAM también la idea es entregar insumos para la discusión de esta propuesta de Carta Magna, ¿no? Sí, exactamente. Sí, exactamente. Estamos muy orgullosos, dicho sea de paso, que la doctora Maya Alves sea investigadora asociada a CRIAM y sea una de las constituyentes que está realizando una labor muy importante allí. Precisamente desde CRIAM nosotros estamos entregando insumos de la evidencia científica que tiene que ver con este derecho humano al agua, ¿cierto? Que de alguna manera es parte de los catálogo de los derechos que tenemos las personas y que fue consagrado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, como bien lo decía allí Amaya, el año 2010. Y tiene dos dimensiones, una dimensión de agua para las necesidades básicas, para beber y todo lo que necesitamos, ¿cierto?, para realizar diariamente, y también el derecho humano al saneamiento. Precisamente CRIAM está entregando insumos respecto a estos temas y a otros temas que tienen que ver con la seguridad hídrica. Yo estoy mostrando aquí, por ejemplo, la primera edición de series comunicacional CRIAM, edición constituyente, que ya se le hizo llegar a todos los constituyentes con los temas que ha ido trabajando CRIAM desde el 2014 a la fecha y particularmente, ¿cierto?, con la evidencia del tema de derecho
humano al agua. El derecho humano al agua, como sabemos, está distinta, en forma distinta, distintamente distribuido en el país. En las zonas más concentradas, que yo he hecho alusión a ellas, las grandes ciudades, Santiago, yo estoy en Concepción, Valparaíso, etcétera, todos abrimos una llave y tenemos agua potable. Sin embargo, y también tenemos saneamiento, ¿verdad? Todo nuestro sistema, ¿cierto?, de excretas, etcétera, está conectado a un sistema alcantarillado y hay una planta de tratamiento. Pero lamentablemente por el COVID hemos visto un aumento de campamentos. En los campamentos no tenemos esta misma agua en cantidad y calidad para las personas, ni también tampoco tenemos saneamiento. En las zonas rurales pasa exactamente lo mismo. Entonces, todo este tema de derecho humano al agua, por ejemplo, hemos entregado este dossier y también hay libros que hemos generado, como uno de estos, del profesor Ricardo Barre, Jorge Rojas, de seguridad hídrica, que tiene que ver precisamente con estos temas de derecho humano. Sabemos que nuestro país también ha ido avanzando y nosotros también estamos contribuyendo desde CRIAMA a ello. Por ejemplo, en 2017 hay una nueva ley de servicio sanitario rural que tiene que ver cómo podemos potenciar estas zonas rurales, que en estos momentos no en todas partes está recibiendo agua en forma formal, es decir, agua que esté totalmente, cierto, potabilizada. Solo más o menos casi el 50% de las personas en zona rural no tiene agua de abastecimiento formal como la tenemos en los sistemas concentrados en las ciudades, ni tampoco tienen saneamiento. El saneamiento en las zonas rurales solo es el 8%. Entonces hay mucho camino que tenemos que recorrer. Pero esta nueva ley que nos da un respiro, ¿cierto?, nos da una esperanza, que fue de alguna manera lanzada el 2017, es la ley 20.998, que de alguna manera lo que quiere es mirar en conjunto las zonas rurales para que tengan agua potable, ¿cierto?, este derecho humano al agua y también saneamiento. Perfecto. Nosotros desde CRIAMA en estos momentos estamos trabajando en la mesa, en mesas que tienen que ver precisamente con el compromiso país y que tienen que ver, la mesa 1, por ejemplo, que tiene que ver con personas que viven en vivienda sin agua y sin saneamiento. Perfecto. Doctora, desgraciadamente se nos termina el tiempo. Una labor muy importante que está haciendo el centro en distintos ámbitos con respecto a un tema vital que es el agua. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos y que esté muy bien. Mucho éxito. Bien. Nicolás, creo que tenemos. Muy bien. Gracias. Así terminamos, exploradores. Muchísimas gracias por acompañarnos. Todos nuestros capítulos en 24horas.cl y siga la sintonía del canal 24 Horas. Nos vemos. Chao. Que estén bien.